Sin hojar, les voy a explicar por qué este año se vendimia en septiembre. Estamos en mediados, en medio de octubre. Un mes antes, además. Un mes antes. ¿Por qué? No ha llovido en todo, desde mayo, desde que sacaron al santo, no ha vuelto a llover. Y nada, se ha adelantado todo porque no llueve, la uva madura mucho y al final se pasa. Sí, es uva pequeña, ¿no? Uva pequeña, muy concentrada de sabores y azúcar. Pero es por eso que ahora estamos haciendo el rosado y había que adelantarlo todo. Me comentabas que tenía mucho grado. Mucho grado, sí. Lo que estamos cogiendo, hemos dividido la zona en diferentes sitios para que uno entre más verde que otro para poder bajarle el grado y al final hacer un rosado que no te emborrache. El día está nublado, buen día entonces para vendimiar. De mucho lujo, calor. De lujo. De lujo. Porque la uva entra frío. Y eso favorece que no se activen las levaduras autóctonas. Nosotros echamos unas levaduras para saber cuáles son las que fermentan y que no invadan las de por aquí, que no sabemos cómo funcionarían, que lo más seguro que serían buenas, porque aquí en Coruña todo es bueno. ¿Seleccionáis las cepas, la uva? Sí. Ya hicimos, si te fijas aquí, hicimos una tira de racimos. Los más verdes ya los tiramos para que no aportara astringencia ni amargores al vino. Llevamos ya un par de horas, hemos empezado el anochecer y nada, a ver si acabamos pronto. A ver qué sale. Sí. No, este año tiene que salir buen vino. Poco, pero de calidad. Pero de calidad. Sí. Que es lo que interesa, ¿no? Hombre. Bueno, pues a ver, probaremos cómo sale el vino. A ver qué tal se da. Thank you.
que en este racimo hay alguna verdecilla pequeña. Sí, este año al tener poca lluvia no se han desarrollado como debían las uvas. Entonces hemos tirado la mayoría, como puedes ver aquí en el suelo. Y estas, como en el rosado no se hace maceración con el ollejo, las dejamos para que le dé un poquito de acidez y se extraiga a las 8 horas el vino de ahí. Entonces no le aporta nada, por eso las dejamos. ¿Eso ocurre todos los años, no? No. El año que no llueve. Este año que no llueve. Entonces, claro, la planta no tiene suficiente fuerza para desarrollar todas estas uvas. Y aún quitando racimos, ya han quedado así. Este mal de este año está en casi toda la ribera. Un racimo muy desigual, fíjate, mira. Uva pequeñita, uva grande, uva verde por aquí. Este racimo, la verdad, que está dulce. Mira, pruébala. Está dulce. Está dulce, sí. No está tan bien desarrollado como este. Que mira, fíjate que se desarrolla. Suele desarrollar más el racimo en, digamos, en los hombros, que le llaman, que es esto y esto. En forma de T. Sí, que no esto. Esto es donde se suele quedar más la acidez. Y esto donde está el dulzor del racimo. Claramente se ve en este racimo, que es lo que no ha madurado. La parte de ácida. Estamos hablando que suba tempranillo. Tempranillo todo, sí. La tinta del país, que llaman aquí la Ribera del Duero. Sí. Sí, sí. Y mira, y además fíjate, estamos en un momento que ya al no llover, digamos, la cepa está tirando del racimo. Y fíjate, ya se están quedando. Pasas. Se están quedando pasas ya. Por eso hemos adelantado tanto a la vendimia este año, porque si no, cuando nos presentamos en las fiestas de huerta. Se ha ido el racimo, vamos, se ha quedado todo pasa. Bueno, vas a coger unos 5.000 kilos, ¿no? A ello vamos. Ahora te dejo unas tijeras. Bueno, yo nunca he vendimiado, pero empezaremos. A ver, Gorka, explícame. Mira, muy fácil. Es ir buscando los racimos buenos. Por ejemplo, esto no sirve para nada, esto no le aporta nada. Nada, ¿no? No, esto ni se ha desarrollado, se llama racima esto. Esto crece para arriba y lo único que hace es chupar de la planta. Pero no te cortes, mira qué racimo más bueno hay ahí. Y así, uno a uno. A ver, que te enseñe tu primer racimo. Uno a uno. Bueno. Uno a uno. Eso es. No sé si lo haré bien o mal, pero por ser la primera vez. Hasta 5.000 kilos. Hasta 5.000 kilos, aquí aguanto. Aquí aguanto. ¿Ha salido el bocadillo? No, seguro que este nos explota y no nos paga nada. Hombre, no sufras, que te podrás llevar una caja de uvas para casa. ¿De uvas pasas? Oye, pues no lo hace mal, ¿eh? Bueno, estamos en vendimia. Hay un dicho popular que se dice, se pasa más putas que en vendimia. Sí. Se ve porque hay que arrimar mucho riñón para abajo. Sí, ya se te nota que empiezas a coger dolor ya. Y ya, oh, coño, ya me está doliendo aquí atrás. Nada, pues vamos a por el bocadillo. A ver si no las pierdo. No, ahí no. Túmbalas, que iremos poco a poco. Ese racimo, ¿por qué le llevas en la mano? Bueno, aquí de vendimia para Gorka Tapia, de sus bodegas Hinojar. A ver qué sale y recogeremos mucha uva. A por ello, vamos. Vamos. Lo único que echar un poco más. Está ya ahí. ¿Al medio? ¿Al medio? Al medio. Ahí ya. Se cae, se culpa. Mira, le das culpa. Más. Trae. Suelta, trae. No. Levanta un poco antes, ¿eh? Vale, ahí.
de la viña a la bodega. De la bodega a la despalilladora. Ahí se echan los racimos de uvas y se quitan lo que son los racimos y la uva. Que ahora veremos cómo lo realizan.
para eso viene. De la mejor manera. ¿También? Mira, la mejor manera de despedirnos. Nos despedimos hasta que ya se va a hacer el mosto y cuando ya se filtre estaremos ya para el próximo día, ¿no? Tendréis que venir a probar el mosto, hombre. El mosto y el almuerzo. Y la sardina. Venga. Venga.